el Bachillerato Técnico en Salud Carmen Casco de Lara Castro, ubicada en la ciudad de Itagua, fue la primera institución técnica en salud en el Paraguay. Creada en el año 1994, experimentando procesos de cambios y reformas desde su implementación. Con la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Ministerio de Educación y Cultura, la Gobernación del Departamento Central y la Municipalidad de Itagua, se puso en marcha la creación del Colegio Técnico con orientación fundamental hacia la salud pública y su promoción. El Bachillerato Técnico en Salud Carmen Casco de Lara Castro se inició con 25 alumnos. Hoy cuentan con 120 estudiantes divididos en tres cursos, del primer año al tercero, quienes realizan sus estudios en horarios de doble escolaridad. En su primer año de funcionamiento, 1994, la dirección de esta institución estuvo a cargo del licenciado Ángel Vicente Silva. Actualmente, dirige esta casa de estudio el licenciado Isidro Fernández. Hace 18 años lleva el nombre de la señora Carmen Casco de Lara Castro. Se empezó con 25 alumnos, ahora después de 18 años contamos con 120 alumnos y fue el primer colegio técnico en salud del Paraguay. Acá se hicieron, en este mismo colegio, se hicieron los planes y programas de salud que están utilizando en todos los centros educativos con énfasis en salud. El propósito general del colegio es promocionar a los jóvenes con calidad humana, técnica y tecnológica en el área de salud, con sólida formación teórica práctica, sensible a las problemáticas sociales y capaces de colaborar en el mejoramiento de la salud pública. Darles a la gobernación, porque este es un centro educativo municipal departamental, estamos trabajando con la municipalidad y la gobernación, y más que nada darles las gracias por brindarnos siempre su ayuda, ¿verdad? Porque nosotros estamos, es un colegio subvencionado, el 70% tiene rubro del ministerio y el 30% estamos viendo con la gobernación a través de nuestros recursos propios para poder llevar adelante el colegio. Y más que nada, agradecerle y seguir con esta gestión. La institución cuenta con una sala de informática, con máquinas necesarias para que los alumnos realicen sus trabajos, una biblioteca que cuenta con materiales imprescindibles para la investigación, un comedor para la hora del almuerzo y un laboratorio en donde realizan sus clases prácticas. Me interesa en el ámbito del área de salud. Bueno, y primeramente vine en este colegio porque me dijeron que era muy, muy estricto y que enseñaba muy bien, que tenía una enseñanza perfecta, más o menos, vamos a decirle así, porque ellos los profesores te dan así muchas exposiciones y ellos elaborando el examen, ellos, como dijo la profesora, no te dan así resumen, le doy las gracias porque en todo momento nos hizo presente, así nos tomaron en cuenta para que nosotros podamos participar así en todas las actividades que ellos realizan y para que nosotros podamos demostrar todo lo que nosotros aprendemos y lo que hacemos nosotros en este colegio. Y nos va a ayudar muchísimo para salir adelante, para ser como mejores personas. Los alumnos realizan clases teórico-práctica, en el primer año en el laboratorio de la enfermería de la institución, en el segundo año en las comunidades designadas, acompañado por sus instructores, y en el tercer año en los centros asistenciales. Hace 18 años que estoy en la institución, desde la fundación, y estamos entre 5 compañeros que hasta ahora estamos siguiendo desde la fundación
hemos visto cómo fue creciendo. Apenas empezamos con un bloque en la parte de Ilicia, ahora estamos teniendo dos bloques. Entonces vemos todo el progreso que tuvo la institución. Selectivo. No tenemos muchos aplazos. Yo, al menos como profesora de Historia y de Economía y Gestión, no me quejo de ellos, porque también enseño en la universidad y ellos están a ese nivel. Y lo que se van a las universidades nunca nos hicieron pasar vergüenza. Están ellos escalando, ya tenemos muchos egresados que ya vinieron de Cuba, que siempre están visitándonos, también en la Nacional, en la Católica, que se están recibiendo. Carmen Lara Castro es un colegio técnico en salud, uno de los primeros colegios de la gobernación, una experiencia inédita que hacía que la gobernación con la municipalidad y el Ministerio de Educación, gobierno central, dieran una oferta a los jóvenes en educación técnica. Educación técnica que permitía también la educación para el trabajo. Entonces, esta iniciativa tuvo mucho éxito hasta hoy. Este es uno de los colegios referentes a nivel nacional en educación para educación técnica en salud, ¿verdad? Bachillerato técnico en salud. Y es una institución con renombre, prestigio, y realmente nos sentimos muy orgullosos de que sea parte de la gobernación de Central dentro de una política de educación técnica, que lo que busca justamente es que los jóvenes tengan una titulación que les permite llegar a su primer empleo a partir de estas tecnicaturas. El colegio Lara Castro es un colegio importante, pensado para esta comunidad y donde también acceden jóvenes de distintos distritos del departamento central. El Colegio Técnico en Salud Carmen Casco de Lara Castro tiene como misión formar jóvenes con calidad humana, técnica y tecnológica en el área de salud, acorde a las exigencias de la actualidad, con sólida formación teórico-práctica, capaces de colaborar en el mejoramiento del nivel sanitario de la población, logrando jóvenes con espíritu crítico, emprendedor y creativo.